Muy buena gente, soy Rohan y hoy les traigo unos consejos que ayudarán a muchos que se están iniciando en Overwatch. Ojo, no son para personas que se adentran en Rankeds, aunque estoy seguro que algunos se ajustarán perfectamente a las partidas competitivas. Mi intención es que estos consejos hagan que el tiempo de aprendizaje se vea acortado, por lo que les permitirá disfrutar el juego a otro nivel en menos de lo que se imagina. Por otro lado, todos estos puntos que voy a nombrar están asociados. Con esto quiero decir que cada uno complementa a otro, así que aconsejo escucharlos todos antes de sacar conclusiones. Primer punto, conoce al personaje o personajes. Cuando comienzas, es bien importante empezar a probar distintos personajes, así que aconsejo usar el modo entrenamiento para poder conocer sus distintas habilidades, a no ser de que seas una persona con mucha experiencia en los juegos y que tu adaptación sea rápida. Una vez ya te hagas con la idea de las habilidades, es hora de probarlos en partidas rápidas contra otros jugadores. No te preocupes mucho por escoger los roles faltantes que recomienda el juego, como por ejemplo el sanador, el tanque, etc., en caso de que estos no se ajusten al personaje que quieres probar o dominar. Ahora lo importante es que siempre juegues con el mismo personaje hasta que te hagas con él y todas sus habilidades. Una vez ya te sientas seguro que lo dominas, deberás de dar el siguiente paso, que es escoger un personaje distinto. Recomiendo aprender a usar dos personajes por cada rol y volver a la misma temática de prueba. Es verdad que si logras dominar casi todos los personajes, esto puede llegar a ser una ventaja bestial para tu equipo. Pero no te preocupes si no lo logras en poco tiempo, ya que como todo en la vida se consigue con dedicación. Pero ojo gente, mientras pruebas los personajes, no olvides mantenerte siempre cerca de tu equipo, sin olvidar el objetivo de cada partida. Este es uno de los puntos que tal vez más polémica pueda causar, pero también me ha mostrado una efectividad increíble para reducir el tiempo de adaptación en Overwatch. Segundo, conoce los mapas. No importa si te pierdes al principio, pero intenta hacerte con las distintas rutas de los mapas para llegar a un punto, ya que así podrás flanquear. Al igual que sabrás dónde está cada ítem de curación en caso de que el sanador no pueda curarte en ese momento. Conocerse el mapa representa una ventaja poderosa a la hora de realizar distintas acciones, como flanquear, empujar a un enemigo al vacío, jugar con un francotirador, etc. Tercero, juega en equipo. Cuando domines mi consejo del punto 1, ya puedes usar distintos roles. Así que ya es hora de jugar en equipo si quieres empezar a ganar muchas partidas. En partidas rápidas no te preocupes por intentar comunicarte con el equipo, a no ser que todos hablen un mismo idioma. Céntrate en el rol que juegas y lo que puedes aportar para la victoria. No entres en discusiones tontas con otros miembros, eso es una pérdida de tiempo y energía. Recuerda que es un juego y hay que divertirse y no todas las veces se gana. Cuarto, espera por tu equipo. Muchas veces cuando morimos durante la partida somos unos ansias y no esperamos por los miembros de nuestro equipo y pensamos que somos una especie de vengador del futuro. El resultado es que siempre vamos a morir, ya que el enemigo nos superará por diferencia numérica. Además, este tipo de situaciones siempre hará que nuestro equipo esté totalmente dividido, con lo que llevará a una pérdida segura de la partida. Quinto, cuando tu estrategia no funciona, cámbiala. Muchas veces ocurre que escogemos un héroe y este no da el resultado esperado. En ese momento medita un poco y cámbialo. Eso hará que cambies a un estilo que el equipo enemigo no espera y logres hacer que tu equipo remonte con tu ayuda. Sexto, aprovecha cada partida para autoevaluarte. Tanto las partidas ganadas como las perdidas siempre nos dejarán enseñanzas nuevas. Sé inteligente y medítalas, ya que así aumentarás habilidades como jugador con cada uno de los héroes que escojas, al igual que aprenderás a contrarrestar el ataque de otros. Recuerda que muchas veces perdemos, pero no todo es culpa del equipo, también es nuestra. Séptimo, una partida no está perdida hasta que termina. Muchas veces nos encontramos con partidas realmente tensionantes y cuando se pierde la primera ronda hay miembros que suelen abandonar. Fuera de los problemas de baneo que esto puede acarrear a quienes están acostumbrados a la práctica del abandono, esta es una actitud tonta, ya que perfectamente se puede cambiar el rumbo de la partida y obtener la victoria. Todo está en mantener la mente fría y una actitud serena y positiva. Octavo, tómate un descanso.
Hay momentos en los que no ganamos ni una sola partida. Llega un punto que empezamos a sentirnos frustrados y perdemos el control por la ira o cualquier otro sentimiento negativo. Es aquí cuando hay que dejar el juego un momento para despejarnos, ya que nos estamos volviendo tóxicos para el equipo, y qué mejor manera que salir a tomarnos una cerveza con algún amigo, o en caso de ser menor de edad, jugar con tu juguete de Reyes favorito. Bueno gente, hasta aquí estos consejos que espero que les brinde bastante ayuda a la hora de jugar Overwatch. Estoy seguro que si los dominan obtendrán un nivel de juego único. Hasta una próxima, chao.